Momento Zen. Hola, ¿qué tal? ¿A quién no le gusta una buena serie palomitera? Si te gustan las series y te gustan los juegos, yeah, este ranking te va a interesar muchísimo. ¡Comenzamos! En este top 5 de series basadas en juegos vas a encontrar casi de todo, pero de una forma un poquito más perversa. Porque no siempre jugar es pasarlo bien. Pero lo primero es lo primero, vamos a matizar un poquito. Este ranking está hecho exclusivamente con series asiáticas, ya que son las que copan casi el 90% en este tipo de género, ya sea en formato anime, o en formato dorama. Y antes de empezar con el ranking, hacer una mención especial a la serie Gambito de Dama. Y es que si una serie tiene como hilo principal un juego, esta sin duda es esta serie Gambito de Dama, y que ha conseguido crear todo un movimiento alrededor de ella. Comenzamos. Número 5. Kakegurui. Esta retorcida obra es la adaptación anime del manga del escritor Omura Kawamoto, ilustrado magistralmente por Toruna Omura. Su argumento no puede ser más retorcido y cínico. Una universidad de superricos que se aburren y deciden inventar todo un concurso de apuestas millonarias con juegos a cuál más sangriento y peligroso. Las personas que pierden y no pueden pagar, automáticamente se convierten en pseudoesclavos del ganador. Eso sí, tiene uno de los mejores openings que he visto jamás. Número 4. Keiji el paria. Keiji es un desgraciado en paro que se dedica a romper coches y hacer estropicios. Lo que viene siendo un tocapelotas. Un día un representante de una gran compañía le comunica que debe una gran suma de dinero por avalar en el pasado a un familiar o conocido. Keiji no tiene ni un yen y no puede pagar. Entonces el representante le ofrece un trato, acompañarle a participar en un juego. Si gana, saldará todas sus deudas, y no son pocas. Número 3. Death Parade. Esta genial serie, que desgraciadamente no ha tenido continuación, es una creación de Yuzuru Tachikawa y que surgió de un cortometraje llamado Death Billar. Y su argumento es sencillamente genial. Para no destripar la serie y su argumento, solamente diré que existe un bar donde jugar tiene consecuencias. Número 2. Liar Game. Este dorama es una adaptación del manga obra de Shinobu Kaitani y que cuenta como Nao, una chica inocente en todos los sentidos, es víctima de un juego perverso al abrir una caja que dejan en su domicilio. Por medio de enfrentamientos y juegos muy cuestionables, tendrá que conservar dinero y no contraer deudas millonarias, ya que la organización siempre lo cobrará de la manera que sea. Esta maravilla de serie cuenta con dos temporadas y una película que concluye la saga. Pero por desgracia no he podido encontrarla en ninguna plataforma y las pocas imágenes que tengo son de hace muchos años, cuando alguien decidió colgarla a la red y traducirla. Número 1. Alice in Borderland. Reconocimiento facial. Actualmente en la plataforma Netflix. No hay señal. Con una puesta en escena bestial y con un argumento súper enrevesado. Por favor, esperad a que comience el juego. 2 minutos para cerrar la inscripción. Hay 3 participantes activos. ¿Pero qué es esto? Un juego. Es la adaptación de la obra de Haro Aso,
una mezcla entre la obra de Takeshi Kitano, Battle Royale, y la primera serie mencionada aquí, Kakegurui. Distancia 1000 metros. Hay que llegar a la meta. ¿Pero cuánto hemos de correr? No vas a dejar de preguntarte quién narices está detrás. Y es adictiva. Tiempo restante, 15 minutos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si no conocéis alguna de las series, espero que las busquéis, que la veáis, porque merecen mucho la pena. Ya sabéis, comenta, dale a like, comparte. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡A disfrutar!